Mi nombre es Roberto Álvarez y soy coach Fila. ¿Qué problema el saque para nosotros los jugadores de tenis? Sobre todo para los principiantes. La posición del codo, el momento del impacto, cómo tiene que estar la cabeza en el momento del impacto y el trabajo de la muñeca al servir. La posición del codo tiene que ser a 90 grados del cuerpo. La posición de la cabeza tiene que ser hacia arriba sin perder de vista la pelota en el momento del impacto. El momento del impacto es lo más alto que nos permita la extensión del brazo. Es muy importante al final del gesto el trabajo de la muñeca en la pronación. Tiene que hacer un trabajo hacia abajo de pronación para que eso nos permita darle velocidad a la pelota.